Los monstruos pertenecen al mundo de la realidad absoluta. O sea, están sacados de... Nada es... Es que en realidad, si tomamos la vida en sí, nada es, no hay nada nuevo, no hay ninguna creación. Todos son modificaciones de cosas, pero es mentira la persona que dice yo creé algo. Yo no creo que no existe la creación por sí misma. Todo está sacado de la realidad, modificada, vista desde otro lado, pero está todo sacado de la realidad. Que uno le puede poner sus ingredientes, o lo puede pintar de un color, otro lo puede pintar de otro, pero está sacado de una realidad. Y los monstruos que nosotros presentamos, tanto los inventados, creados por nosotros, como los clásicos, están basados, y los nuestros están basados en los clásicos, que a la vez están tomados de las literaturas, de los clásicos del terror, como el Frankenstein de Mary Shelley, o el Drácula de Bram Stoker, u otros posteriores, mucho más modernos, que luego han sido llevados profusamente al cine por célebres actores, rescato Bela Lugosi, Boris Karloff, Vincent Price, más recientemente Peter Cushing, Christopher Lee y muchos otros. La gente, y principalmente los chicos, porque tenemos una gran cantidad de público infantil, que son los que menos se asustan, están más aggiornados y tienen menos miedo a los monstruos ellos que nosotros cuando éramos chicos. Te reconocen inclusive los personajes cuando son de una serie, como en el caso que acabo de citar, o que cité previamente, de el monstruito ese, que es una especie de muerto vivo de Tales from the Crypt. Y obviamente pertenecen a la ficción, muchos a la ciencia ficción. Les deseamos muy buenas noches y nos encontramos en nuestro próximo programa con más misterios, preguntas y revelaciones. To devil in the pot.